I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture in, cause my reality. Nos encontramos con el gerente general del Radisson Vitoria Plaza Hotel en esta noche increíble, Reinaldo de Gregorio. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás palpitando estos 70 aniversarios del Radisson Vitoria Plaza Hotel? ¡Qué pregunta! No, buenas noches. La verdad que esta noche, la concitación de esta noche tiene dos motivos fundamentales. Uno es presentar a la sociedad la renovación que hicimos en nuestra Chacra de la Redención. Este es el salón principal de la Chacra de la Redención y está recientemente remodelado. Reinauguramos el Salón de la Redención. Y aprovechamos la instancia también justamente para, acompañado de muchos clientes y amigos, celebrar lo que tú bien decís, los 70 años del Hotel Vitoria Plaza, hoy Radisson Montevideo Vitoria Plaza Hotel. Más Vitoria Plaza que nunca, porque como bien decís, este próximo mes de diciembre, concretamente el 15 de diciembre, estamos cumpliendo 70 años de actividad ininterrumpida. Interrumpida, hablábamos de lo que fue la pandemia y cuántos hoteles que quizás no pudieron seguir debido a, bueno, la crisis que hubo, esos golpes que dejó la pandemia, y aún, bueno, hoy celebrando 2 años después de lo que fue ese golpe tremendo, estar acá festejando todo, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que fue lamentable. Es una época que uno no quisiera ni recordar. Nosotros tuvimos la opción y manejamos, aunque te parezca mentira, la opción de ver qué hacer. Era tan alta y tan grande el grado de incertidumbre que había que era muy difícil planificar. Vos planificabas de hoy para hoy, de hoy para mañana, 3 días, una semana. No podías proyectarte mucho más en el tiempo porque la incertidumbre era tan grande que honestamente vos no sabías qué iba a pasar dentro de un mes. Era el día a día, el minuto a minuto. Día al día. Lamento pila por los hoteles que cerraron y que después no pudieron abrir. Ahí teníamos muchísimos amigos, no solamente colegas, sino que amigos. Nosotros optamos por seguir abiertos y la verdad que te voy a hacer una confesión. Es mucho más difícil gestionar un hotel vacío que un hotel repleto. Fue complicado, pero ¿quién iba a decir hace 2 años atrás que hoy íbamos a estar acá sin tapabocas? ¿Lo dije? Y sin distancia, estamos acá cerca, sin distancia social. Tapabocas y sin distancia, y una cosa interesante que juega mucho con el timing de las cosas, nosotros ya nos estábamos imaginando esta instancia hace un año atrás cuando empezamos a gestar la idea de remodelar la Chacra de la Redención. Con mucha alegría, primero porque el Uruguay renace y renace en el festejo, que es el área de la Redención, este viejo casco histórico que lo tenemos de muchos años en explotación con este salón. La pandemia nos dejó un gran mensaje, hay que renovar. Y no hubo mejor momento en la pandemia, que todo quedó quieto, todo daba lástima, para decir, bueno, este es el momento donde hay que respirar hondo, asumir riesgos y pensar que en el Uruguay va a volver todo. Y bueno, por eso digo, la alegría que tenemos es esta. Está el Radisson también cumpliendo 70 años en este momento, en este año. Y bueno, con todo este empuje post-pandemia, con los proyectos nuevos, con los 70 años, estamos muy animados, muy contentos, y con todo este local nuevo que creo que ha quedado lindo, con muy buena capacidad, un local muy integrado y muy versátil para una cantidad de eventos, ¿no? Totalmente, no, luego de lo que fue la pandemia, como decía, y cómo sufrió el sector del turismo y cómo fue golpeado, esto debe ser un empuje muy importante para ustedes, imagino. No, tremendo, digo, cuando en el 19 hubo que de alguna forma terminar, y el 20, que fue el momento donde se cerró todo, fue un momento muy complicado para todos, porque además no se sabía el tiempo que iba a durar todo esto. Y pensaba que 2 años después estaríamos acá, ¿no? Increíble. Eso, era muy difícil animarse al principio,
hacer nada en la medida que uno no tenía un horizonte temporal muy claro de cuánto iba a durar, 3 años, 4 años. Incluso el otro mensaje, hay un mundo distinto, el famoso medio vaso lleno, medio vaso vacío, pero el vaso cambió. Hay lugares que han cambiado, hay costumbres que han cambiado. Y bueno, todo eso es lo que pensamos que de alguna manera ahora, con alegría, el uruguayo está tratando de reencontrar y está festejando lo que no pudo festejar en esos años. Bueno, gracias por estar ustedes, pues, primero que nada, como siempre presentes en este tipo de acontecimientos. Y estamos muy contentos porque justamente en el marco de los 70 aniversarios de Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, estamos reinaugurando la Chacra de la Redención, una obra que soñamos y concretamos, empezamos a concretar hoy, que realmente es un centro multipropósito para todo tipo de eventos en esta zona de Montevideo. Muy moderno, muy espectacular, pero también muy versátil y también muy, muy apegado a lo que es también la historia, porque esto es un lugar que es patrimonio histórico, y también con todo el entorno de lo verde, del paisaje, de la naturaleza que nos rodea. Y bueno, en ese marco estamos contentísimos porque hoy en este evento nos están acompañando todos nuestros clientes, amigos, autoridades, ustedes, prensa, y estamos realmente muy felices por esto.